Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentre muy bien, señores. Arriba mi afición azul. Claro que sí, mi banda. Bueno, señores, fíjense, hay situaciones críticas a pesar de que las noticias excelentes o las muy buenas noticias de nuestro equipo Cruz Azul circulan. Hay la posibilidad, fíjense, vean, escuchen este comunicado. Cruz Azul tendría hasta 8 bajas ante Monterrey. Los jugadores que no tendrán disponible Martín Anselmi para la jornada 2 de la Apertura 2024 contra Monterrey. Cruz Azul llegará de nuevo a la jornada 2 con equipo incompleto. Martín Anselmi podría tener hasta 9 bajas entre salidas, seleccionados y lesionados. Martín Anselmi supo sortear todas las ausencias en el debut de Cruz Azul y quedarse con la victoria ante Mazatlán. Sin embargo, volverá a llegar ante uno de los rivales más difíciles del torneo, con su plantel incompleto, a pesar de que ya tendrá disponible a un refuerzo más. Este es Luis Romo. Y es que el estratega argentino tendrá hasta 9 bajas para el duelo ante Monterrey en la jornada 2, además de que los refuerzos se encuentran en duda. Sufrió 2 bajas por salida, 2 jugadores se encuentran en selección y 3 más lesionados. Las 2 bajas de Cruz Azul por salida. Tal ya como se había advertido, Rodrigo Huescas causó baja en Cruz Azul tras emigrar a Europa para convertirse en jugador del FC Copenhagen en Dinamarca. Por su parte, y a pesar de que no se ha hecho oficial, Carlos Salcedo ya no estuvo disponible desde la jornada 1 debido a que pidió su salida. Las 2 bajas de Cruz Azul por lesión. Hay que recordar que Gabriel Fernández requirió cirugía debido a la ruptura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha que sufrió en febrero, mientras que Carlos Vargas también causó baja en el equipo celeste debido a una nueva lesión por una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Fíjense, las 3 bajas de Cruz Azul por selección. No estarán a disposición del entrenador argentino 2 joyas de la cantera que se ganaron su confianza y que apuntan fuerte a complementar la plantilla en el semestre. Mateo Levy, Amaury Morales, ambos fueron convocados por la selección mexicana sub-20 para disputar el premundial y estarán fuera hasta el 4 de agosto. Los 3 jugadores en duda. Finalmente, 3 jugadores más se encuentran en duda para jugar con Cruz Azul ante Rayados: Giorgio Giukumakis, Jorge Sánchez y Uriel Antuna. El refuerzo de lujo por lesión tras sufrir un esguince en el tobillo, mientras que el lateral mexicano se encuentra a la espera de su registro y el Brujo estaría por marcharse a Grecia con su nuevo equipo. Bueno, señores, preocupante, hasta 8 bajas, no va a tener tela de dónde cortar Cruz Azul, Anselmi, para el siguiente partido que va a tener nuestro equipo Cruz Azul. Pues hay que estar apoyando a nuestro equipo Cruz Azul. Dice: las 3 playeras del portero de Cruz Azul ya están a la venta. ¿Cuánto cuestan y dónde comprarlas? Bueno, nos estaban preguntando referente dónde podrían comprar las playeras de portero de Cruz Azul, cuánto cuestan y dónde comprarlas. La buena noticia para la afición celeste es que la camiseta de portero de los 3 colores ya está disponible a la venta solo a través de tienda oficial de Firma, pues la tienda en línea Cruz Azul todavía no están. Lo malo es que la mayoría de las tallas ya se encuentran agotadas. El precio de la playera, hay que destacar que las playeras del portero se encuentran disponibles en los 3 colores en manga corta y tienen un costo de 1.699, o sea, 1.700 varos, solo en corte para hombre, mientras que las de color azul marino también están disponibles en manga larga y cuestan 1.749 pesos. Está muy chida, banda. Son como aquellas que se ponían más o menos. Obviamente esto es un color liso, pero lo de acá, como las que se ponía Miguel Marín. Bueno, mi banda, vamos a apoyar a nuestro equipo Cruz Azul. Tiene más o menos 8 bajas para la jornada 2. Hay que apoyarlo, señores. Arriba el Cruz Azul, arriba mi afición azul. Tírate tu rol a mi 042. Y como siempre, banda, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima, señores. Arriba el Cruz Azul, arriba mi afición azul. Vámonos, mi 042.